Bon dia, gràcies per vindre a l'Ivam. Avui presentem la segona fase de Confluències, un projecte d'intervencions artístiques de pobles de la Ruta 99 de la Comunitat Valenciana. M'acompanyen els artistes participants, eh, Maria Bleda, José María Rosa, eh, Sara, Sara Mar, Sandra, eh, perdó, eh, la coordinadora Eva Bravo, la directora Adjunta del l'Ivam, eh Sonia Martínez, eh Carlos Izquierdo, Pilar Beltrán y eh Mireia Juan de Maquea Tu vida. Eh Luce, que com sabeu també forma part d'aquesta segona fase de confluències, eh no ha pogut estar avui present en, en el IBAM perquè es troba a Fuente la Reina treballant en el muntatge de les seues peces. Eh després projectarà un vídeo en el qual l'artista es explicarà com eh com està sent en el seu procés de treball i la seva experiència. Voldria agrair també a Josep Salvador, eh, que ha sigut el coordinador des de l'IBAM, i a tots els que no hi estan eh, però que han fet possible eh, que presentem avui aquestes accions. Sobretot als, als alcaldes i alcaldesses de l'Alt Palància, eh, Baltasar Aguilar, Fuente la Reina, Mercedes Jimeno, Enigueras, Rosa Guillermo en Matet, Carmen Vives en Pavías, Miguel Gámez en Sacanyet i Amparo Pérez en Villanueva de Viver. I també en la primera fase, el de l'Alt Millars, Vicente Domingo en Espadilla, Jordi Lucena en Fuentes de Ayodar, Fernando Barrachina en Torralba del Pinar, Esteban Salas en Torre Xiva i Òscar Edo en Vallat. A totes i cadascun dels còmplices en les localitats, als agents de desenvolupament local i a institucions com l'Escola de Ceràmica de l'Alcora o Connecta Natura, associació centrada en l'educació medioambiental i dinamització rural a partir de l'agroecologia, la, que va implantar el taller dels empels amb Laura Palau avallat i que fa el seguiment dels arbres. Josep Vicent Escrivà, director del Parc Natural de la Serra d'Espadant, que ens ha donat l'autorització per l'obra de Bleda i Rosa, i Javier Torres d'Iberdrola, eh, que ha autoritzat la intervenció de l'UCE en Font de la Reina. I, per suposat, a tots els veïns i veïnes que han format part. Aquesta retaïla de noms, eh, jo sé que és una mica pesat, però és molt important per al museu que que aquest eh, aquest projecte es fa eh perquè es fa a moltíssima gent. És un projecte col·lectiu eh dels artistes, dels coordinadors, de personal de l'Ivan, però també de les persones que en tenen eh que l'art pot eh, ser un vehicle eh bueno, de 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 civilitat i de fer de fer ciutat, de fer eh comunitat. Eh, com sabeu, Confluència s'emmarca dins de la línia d'acció de l'Ivam al territori, que pretén descentralitzar el museu, desplaçar-lo i obrir-lo, en col·laboració, com dic, amb altres territoris i eh, altres institucions, més enllà de l'espai físic en què estem. Eh, com sabeu, també hem realitzat exposicions com Quallador a Bocairent, eh, a més de la nostra seu d'Alcoi, i pròximament inaugurarem en Castelló, al Museu de Belles Arts, l'exposició Art en una terra herma 1939-1959 amb fons de la col·lecció de l'Ivam. El Departament d'Educació i Programes Públics, eh, com sabeu també, porta més d'un parell d'anys treballant en llocs anyunyats dels centres més visibles de l'art contemporani, amb accions eh, i programes com el Runrun serà memorable i a prop en col·laboració amb els centres rurals agrupats. Confluències, sem dubte, va enfortir aquesta línia d'acció i reflexió conjuminant en les seues intervencions el diàleg amb el territori, la creació de peces artístiques específiques i accions de mediació que s'estan iniciant i que continuaran en els pròxims mesos. Però Confluències és també un suport a la creació local. La directora adjunta i la coordinadora del projecte us contaran d'una forma més ampliada el perquè de la selecció i la intervenció de cada artista, de cada artista més d'un municipi. Però voldria agrair de nou el seu treball, el seu compromís i el seu respecte a l'entorn i a les persones amb les que hem treballat. Cedeix la paraula a la directora adjunta de l'IBAM, Sònia Martínez. Bon dia, bon dia a totes, gràcies Núria per la presentació i gràcies a totes i a tots per vindre. Em sume als llargs agraïments de la directora que si sempre són fonamentals en aquest projecte que és un projecte col·lectiu, més encara. També pensem que tots els projectes de fet són col·lectius però és necessari subratllar-lo, pensem. Eh, i també, com anirem desgranant al llarg de la presentació, és un projecte processual. Com deia Núria, ens acompanyen els i les artistes que estan intervenint o que han intervengut ara en esta segona fase de confluències, però no estan totes. Eh, Luce, eh, com deia la directora, està intervenint en aquest mateix moment a Fuente la Reina i estem molt contentes perquè podrem enviar-vos, eh, mostrar-vos fotografies d'aquest precís moment. No? La veritat és que estem emocionades en aquest projecte projecte perquè ha sigut difícil però molt satisfactori també esta negociació en l'espai públic no? per, per fi de, de tindre els permisos per a la intervenció, com també en el cas de Bleda i Rosa i en altres projectes que, que anirem contant. Eh, bé, també ens sembla important re, reforçar aquest caràcter processual i, i que l'USC no estigui aquí amb nosaltres eh, és un exemple d'aquesta processualitat perquè en confluències pensem que és més important el temps de l'entorn que el temps de la institució. Per això tot va modificant-se eh, escoltant el que va passant al voltant. Confluències, eh, com també dia Núria, eh, en la línia de, de treball diguem, al territori i aquest projecte concret eh, s'estén al llarg de dos anys, durant el qual conviuen les primeres visites a municipis amb residències, diàlegs, intervencions, mediacions i reflexions dins i fora del territori. El projecte va començar al voltant de l'estiu de, de l'any passat, de 2021, en les primeres visites a la comarca de l'Almillars, també a la província de Castelló, com ara mateix. Els creadors seleccionats en la primera fase van ser novament Luce, Bledei Rosa, Carlos Izquierdo, Sandra Mar, Laura Palau i el col·lectiu Fent Estudi, que van realitzar intervencions a Espadilla, Fuentes de Ayodar, Torralba, Torrexiva, Vallat i Villamalur. Tots van desenvolupar una obra específica en aquestes localitats, fruit de residències en els municipis. Les peces continuen instal·lades i es poden visitar, és clar. Eh, de fet, els passats diumenges eh, articularem visites des de l'Ivam a, a visitar aquestes localitats i aquelles, aquelles peces. No? Però ara estem aquí convocades per les intervencions en Palància, en, en la Mancomunitat de l'Alpalància. La selecció d'artistes eh, continua refortint els llaços en alguns d'ells que començarem eh, en la primera etapa, com Luce, Carlos Izquierdo, Sandra Mar, Obleda i Rosa, però també incorpora noves mirades, mirades com les de Maquea tu vida o Pilar Beltrán. I, de fet, continuarem incorporant noves mirades que us anirem contant en les següents fases. Para nosotras, tal y como explicará con más detalle Eva Bravo, coordinadora del proyecto, es importante esta suma de miradas y perspectivas, pero también eh, poder disfrutar, que los artistas y que las, los territorios disfruten de un tiempo co compartido de, ap de aprendizaje y observación más calmado, desde el que poder articular y compartir reflexiones, entendemos, más complejas. Este aprendizaje compartido al que aspiramos, un aprendizaje compartido entre entorno, habitantes y artistas en un primer momento y visitantes después, es, nos parece uno de los retos y alicientes de este proyecto. En la misma línea, y después también podremos profundizar un poco más en, el, en, en esta explicación, entendemos que las piezas y momentos como el de hoy son cristalizaciones de un proceso que ha empezado, que continúa y que continuará. De hecho, por ejemplo, como anunciaba Nuria, eh, estamos trabajando con el equipo de educación del museo para futuras mediaciones en, eh, que continuarán eh, en, el, en la provincia de Castellón. Confluencias, por ir terminando, eh, trata también con este proyecto tratamos de imaginar nuevas con todo lo complicado y con todo lo conflictivo de la palabra novedad. Pautas de acción, relación e intervención para tiempos también nuevos, acelerados y complejos. Creemos que la clásica dualidad rural-urbano ya no existe, ya no es binaria. Las relaciones entre el campo y la ciudad hay que entenderlas desde el diálogo y la reciprocidad y no desde la clásica oposición o antagonismo. Lo rural y lo urbano constituyen efectivamente dos caras de una misma moneda. Sus naturalezas son híbridas. El medio rural se nos muestra colonizado por lo urbano, mientras que las ciudades transitan hacia modelos más verdes y sostenibles. O eso es lo que deseamos. Esta forma de mirar el medio rural desde la contemporaneidad, en esta forma, eh, las personas, y de esto no nos cabe duda, son quienes ocupan el centro. Son aquellos que habitan y custodian el territorio. De ahí que todas las intervenciones que presentamos hoy y en las que seguimos trabajando, son fruto de residencias en los municipios y de contacto con el territorio. Los artistas han convivido, se han reunido, han debatido, han presentado los proyectos a los vecinos y han conversado en suma sobre intereses e inquietudes. Son, por tanto, acciones en y desde el territorio, desde luego todas y cada una, como veréis a continuación, respetuosas con el medio y que efectivamente buscan situar a las personas en el centro. Confluencias, eh, Confluencias trata entonces de compartir reflexiones y tal vez reescribir otros relatos posibles. En el contexto rural, amenazado a menudo por el despoblamiento y el aislamiento, quizá el arte y la cultura puedan ser una herramienta para estar y para mirar juntos. Quizá no hay un poder mayor de transformación que pasar un pequeño tiempo espacio de tiempo juntos, con lo contradictorio que es espacio y tiempo, <laughs> en la misma frase. Pero quizá desde ahí, desde esa posibilidad de pensar y hacer en común, eh, podamos reconectarnos y transformar el territorio y volver efectivamente a conectarnos con las personas. Eva Bravo eh, nos explicará un poco más cuál ha sido la metodología del proyecto, cuál está siendo y la selección de los artistas, y luego cada uno de los artistas nos presentará el proyecto en la fase en la que está del proyecto, y podremos enseñar, como decíamos al principio, un vídeo de luce y unas imágenes de lo que está pasando ahora mismo. Gracias. Bueno, eh, gracias Sonia, gracias Nuria. Eh, quería hacer también extensivo este agradecimiento, en primer lugar, eh, a, a IBAM, a los compañeros Josep, Maita, etc., etc que colaboran eh, junto con los presentes, a los artistas, eh, a las entidades, a todas las personas y que ha hecho mención Nuria en su presentación. Y, bueno, como ya se ha comentado también anteriormente, Confluencias es un programa procesual que gira en torno a tres ejes principales. El, el diálogo con el territorio eh, el programa de intervenciones para crear piezas artísticas específicas y el, el, las acciones de mediación es decir que eh, se centra no solamente en lo que ocurre antes también en lo que sucede durante y mientras y eh, pensando en aquellas acciones ¿no? que se podrán realizar una vez acabadas las piezas eh, para ello con un, en un ámbito tan extenso tanto temporal como ha explicado eh, Sonia que abarca dos años como territorial porque abarca la comunidad eh, municipios de toda la comunidad valenciana eh, nos pusimos a planificar a hacer el diseño de, de cómo abordar todo este proceso, y lo secuenciamos en fases, en diferentes fases. Eh, en esta planificación inicial teníamos claro que eh, claro, era imprescindible marcar um, dentro de unas coordenadas espaciales y temporales a los artistas, ¿no? que saber eh, colocar a un artista en un lugar y durante un tiempo específicos. ¿no? pero saber también que esta planificación tenía que ser flexible y abierta, como, como ha comentado Sonia. Teníamos que respetar los procesos eh, artísticos de, de cada persona que participaba en el proyecto. Teníamos también que darnos tiempo a entender, ¿no? los que organizamos y coordinamos las lógicas de los lugares, eh, cómo funcionan, eh, no se funciona igual nuestros tiempos, hay veces o entendemos las cosas de forma distinta a personas que viven 200 kilómetros más al interior y, y eh, bueno, una vez que teníamos claro eh, que se iban a hacer las, las fases ¿cómo agrupar los municipios por fases? Bueno, pues que también tuviera todo sentido y coherencia eh, intentando que en la medida de lo posible compartieran eh, dentro de las fases se compartiera un mismo paisaje eh, se se vivieran las mismas tradiciones, estuviesen dentro de un, de un mismo ámbito geográfico o administrativo, ¿no? como son eh, la comarcalidad o la mancomunidad. Y la secuenciación, ¿por dónde empezar? Bueno, pues ahí nos fijamos unos criterios tanto de urgencia demográfica como de realidad territorial también. Si el proceso de confluencias eh, tiene un, abarca un a 24 municipios de toda la comunidad, el 70%, o sea, 17, por, 17 municipios son de, de la mm, provincia de Castellón. Entonces, ya teníamos claro que teníamos que empezar sí o sí por estos pueblos. ¿no? Empezamos eh, entonces en los seis que conformaban la fase 1, que era el Alto Mijares, y eh, seguimos continuando este trabajo en otros seis pueblos, del, del, en este caso de la mancomunidad del Alto Palancia, que es la fase que visibilizamos ahora. Bueno, en todas las fases, un artista, situar un artista en cada uno de los pueblos. Eh, artistas que entendieran desde el principio, yo creo que ha sido, bueno, tenemos un equipo fantástico y, y la selección ha sido realmente estupenda porque era necesario que entendieran ¿no? que, eh, la importancia de, de, de esa interacción con, con el entorno, eh, de cohabitar, ¿no? de, de tener que, que, que hacer una aproximación y, y, y un intento ¿no? de... De ver la complejidad, ¿no? O establecer vínculos complejos con el territorio y no solamente de, de, de una visita rápida, ¿no? Eh, bueno, con esto en mente eh, empezamos a hacer la selección, un equipo de artistas, 12 artistas, eh, intentando, bueno, eso, teniendo siempre presente lo que estábamos comentando. Que tuvieran incorporadas en sus prácticas o procesos, pues, la escucha, eh, el... el, el el incorporar también pues, el afecto, ¿no? eh, que fueran casi todos principalmente de la comunidad valenciana, que fuera diverso. Pensábamos que eh, viniendo de trayectorias y, y de miradas distintas y de generaciones distintas también, eh, enriquecerían ¿no? los, los recursos que iban a producir en cada uno de los municipios y esas miradas al territorio también serían más diversas. Y bueno, eh, con eso eh, hicimos eh, una selección basada en esa heterogeneidad. ¿no? Por eso, bueno, eh, estable de irrosa, eh, vinculados más a la imagen, eh, eh, pensando también en la cerámica, muy, muy, muy relacionada también con el contexto de Castellón, pues pensábamos que sería idóneo que participara una ceramista, que es la que tengo aquí a mi derecha, Sandra Mar. Eh, o artistas que, que trabajan más desde lo sonoro, como Carlos Izquierdo, por un ejemplo, ¿no? Por no enrollarme demasiado. Ahora eh, sí que eh, os citaré más o menos cuáles han sido los artistas. Cada artista ha trabajado en dos municipios. Eh, ¿El por qué? Bueno, pues también lo ha dicho antes Sonia para favorecer el, 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 la profundidad ¿no? en los trabajos y poder eh, alargar estos procesos eh, tras las experiencias del, primero, del, del primer municipio, pues poder amortizar y continuar sinergias en el segundo. Eh, y así, de esta forma, por ejemplo, Bledi y Rosa, a, eh, en su intervención en Res Comunis, que ahora ellos los, lo comentarán con más detalle. Han abrazado a dos municipios: uno del Alto Mijares, que Torralba, de, eh, Torralba del Pinar, perdón, y gracias, y Pavillas en la comarca del de, de, de Alto Palancia. Eh, Luce que no está aquí con nosotros. Bueno, pues hizo las primeras intervenciones en, en Espadilla y ahora mismo, como ha comentado también Sonia y veremos, podemos comprobar en imágenes, se encuentra realizando la intervención específica hecha en, eh, en Fuente de la Reina. Siguiendo con los presentes, eh, Sandra Mar eh, hizo, bueno, lo distribuyó en diferentes localizaciones sus piezas cerámicas en, en Torrechiva y muy recientemente eh, ha hecho lo mismo distribuyendo un relato expandido en piezas cerámicas distribuidas en, en, en el municipio de Matet. Eh, Carlos Izquierdo, que está situado a la, a la izquierda de, de Sonia, es un artista sonoro de Alicante que ha intervenido, ha hecho registros sobre el paisaje sonoro de higueras y fuentes de ayudar. Jolín, eh, gracias. Y bueno, eh, para citar los ausentes que no están aquí porque formaron parte de la primera fase. Eh, mencionar a Laura, a Laura Palau, que hizo junto con Conecta Natura la intervención en el paisaje del, de bayat, y que ahora precisamente se encuentra residiendo en, en la Vallibona, en un municipio del, de la comarca del Sports, igual que Fente studi. Fente studi también está ahora haciendo su proceso en la comarca del Sports, pero en el Alto Mijares hicieron también su intervención en Villamalur. Y bueno, ahora... Eh, estamos, eh, in, hemos incorporado a esta fase eh, nuevas miradas, que son las de Pilar Beltrán, que están, son las dos situadas más a, a la izquierda, Pilar Beltrán, que ahora ella también nos contará cómo está redefiniendo el proceso y su investigación en el municipio de Villanueva de, de Viver, un municipio que es del Alto Mijares, aunque mancomunado con el Alto Palancia, y, y Mirella. Mirella, que viene en solitario, es de Maquea tu Vida, porque bueno, ella os, eh, os también os explicará los procesos que ahora mismo están en marcha. Por eso, Alberto, que forma parte también de, de Maquea, no está. Está en pleno proceso de producción para la intervención que están eh, realizando eh, en Sacañet. Y bueno, todo esto sabiendo que, como ha mencionado ya eh, tanto Nuria como Sonia, sin esa labor de acompañamiento, sin ese estar juntos, confluencias no hubiese, no sería posible, ¿no? Eh, para ello desde la metodología, desde el minuto uno teníamos muy presente que ese estar juntos tenía que ser desde el principio. La primera visita, no, Sonia y yo, eh, a los lugares para conocer a los alcaldes, a aquellos agentes, no, y aquellos recursos que podían facilitar la, la residencia y la estancia de los artistas. Eh, para después volver junto con ellos y presentarlos y, y ponerlos en contacto, eh, para luego ¿no? sentirse los vecinos acompañados por los artistas durante la residencia y viceversa. Y, um, y una vez que esas, eh, durante esas residencias esas ideas iban tomando eh, se iban transformando en imágenes o materializándose, cada artista volvía al municipio para explicar sus propuestas. Y, y, y obtener también feedback de los vecinos y vecinas. Y finalmente, bueno, pues seguir acompañando, ¿no? como acompañamos a, a Delfina este domingo. Eh, Delfina es una vecina que eh, Sandra Mar, tras acabar sus piezas, volvió a Torrechiva para eh, hacer a Delfina el custodia de dos de las piezas que conforman un tesoro, que es su intervención, ¿no? y que es, se han quedado en la repisa de, la, de, de esta vecina, ¿no? eh, intentando siempre, pues eso, el, el, el que sean como un, un recurso para activar el diálogo no solamente nuestro, ¿no? de las personas de todas estas personas que formamos parte del proceso, sino para activar el diálogo con cualquier, eh, cualquier persona que que estos lugares y bueno eh, solo me queda agradeceros eh, el, el que estéis aquí también a vosotros y, y ahora bueno, lo que falte por venir eh, será a partir de las piezas que, que ellos están haciendo y que, eh, y que son ellos los que mejor os las explicarán gracias Sí, pues sí, <coughs> si os parece María y José Bleda y Rosa si sí. podéis contarnos esta intervención efímera y cuál va a ser su, sí. su huella en el, en el entorno, en el paisaje. Bueno, no, nosotros para, para explicar nuestra intervención en realidad tenemos primero que, que remontarnos a, a los, al principio de los años 90. En, en ese momento nosotros iniciamos una reflexión, una reflexión que no hemos abandonado hasta… Hasta, hasta ahora, una reflexión en torno al, al paso del tiempo en relación al territorio y, y a la memoria. Eh, comenzamos entonces a, a fotografiar campos de fútbol que se encontraban en, el, en la periferia de la ciudad o en, en pequeñas poblaciones. Eran, todos tenían en común que eran lugares que se encontraban en un proceso de transformación bien, eh, bien habían sido abandonados o bien eh, su uso ah, estaba o había cambiado eh, en la mayoría de los casos por, por cuestiones eh, demográficas o sea porque eh, ya no había tantos niños en las poblaciones bien por, por el eh, por el cambio de uso del espacio, o bien incluso por la, por la presión, eh, la presión eh, urbanística. Eh, sí que, además de, de, de todas esas cuestiones eh, de, de corte eh, más eh, sociológico, sí que... Eh, y, y bueno, además son, son, son reflexiones que de alguna manera afectan a todos estos municipios o están muy relacionadas con estos, municipios, eh, con estos municipios que estamos aquí tratando. Es decir, la presión, eh, la, la falta de niños, el, la, la, el, el paso de la, la, la emigración de las pequeñas poblaciones a los grandes núcleos urbanos, etc. Pero bueno, además de todas estas mmm, connotaciones, siempre hemos visto la portería como, como una escultura, como una, especie de, como una estructura eh, contemporánea que estaba cargada de, de simbolismo. Y a partir de ahí ese es el punto de arranque de, de nuestro proyecto. Sí. Y en ese sentido, eh, bueno, decir que, que este proyecto que estamos un poco ubicándolo en, en el inicio de los años 90, que también es nuestro inicio y que con él arrancamos toda una reflexión en torno al paisaje, en torno a su representación, a la historia, a, a otros eh, elementos que, que, en cierto modo, afectan a cómo vemos el territorio que aquí estamos constantemente, o a cómo el territorio se ve afectado, eh, tiene algo, digamos, muy muy importante para nosotros en ese momento iniciático para nuestro, nuestro, la consecución de todas nuestras series y cómo ha ido evolucionando nuestra mirada sobre el espacio físico a través del tiempo y ese paso de tiempo que José estaba comentando. Y el caso es que la conexión con este proyecto, con Confluencias, la verdad es que nos ha permitido eh, establecer una conexión muy directa en muchos aspectos. Eh, nosotros arrancamos ese proyecto de campos de fútbol que está josé contextualizando desde eh, nuestra geografía más próxima nosotros en ese momento vivíamos mmm, a las afueras en la zona norte de, de valencia continuamos haciéndolo y ese primer trabajo eh, se construyó a base de pequeños viajes que podríamos también llamar un poco iniciáticos no nuestra exploración del territorio Hacia pequeñas poblaciones. En, en ocasiones era Paterna, Burjasot, eh, Godella, eh, pero también algunas de la provincia de Castellón. Hicimos algunas fotografías en Burriana buscando estos pequeños campos de fútbol, tratando de imaginar eh, qué era para nosotros un campo de fútbol. Y esto era muy importante. Eh, esto trato de conectarlo ahora, eh, de forma previa, antes de hablar de la instalación porque ha implicado volver a, a estas, a estas eh, geografías próximas, geografías muchas veces entendidas como menores, pero que en cierto modo están eh, bueno cargadas de, de, de tanta de tanto interés y de tanta importancia como cualquier otra geografía a la que se le suele dar más eh, protagonismo. El caso es que la oportunidad de poder trabajar y menos mal que hicisteis esta distribución así, de poder trabajar en Dos municipios que en esta ocasión, pese a que pertenecían a comarcas diferentes, estaban situados, eh, eran colindantes. Para nosotros fue muy, muy, muy interesante, muy atractivo eh, tratar de conectar simbólicamente estos dos, eh, estos dos municipios a través de o esta geografía a través de bueno, lo que simbolizaban las porterías para nosotros. Esto quiere decir que nos ha permitido este proyecto eh, volver a una geografía próxima, pero también nos ha permitido establecer y continuar estableciendo reflexiones en torno a la naturaleza de los espacios. Y eso quiere decir que, bueno, que nos hace plantear en dos términos muy, muy claros esta intervención, que es entre lo que es común y compartido, lo que se entiende como un espacio común y compartido, que aquí ya se ha ido un poco nombrando, pero que hay todo un despliegue muy importante a nivel filosófico, político, económico y demás. Y también en torno a, a qué entendemos por tierra, terreno, territorio. O sea, qué connotaciones hay desde una identificación que es más eh, desde lo económico, desde lo político, desde lo geográfico, desde lo histórico. Y a partir de ahí, eh, materializado, y para que lo veamos y que, y que por supuesto, nuestra, nuestra intervención lo que plantea es... Eh, como hemos estado diciendo, simbólicamente, a la, a la hora de establecer estas dos esculturas, situarlas en el paisaje, en el, en el territorio del que estamos hablando, nos permite en ese mundo de las ideas y de las posibilidades plantear que existen nuevas formas de, organiza de organización territorial, más allá de las que constituye la propia geografía, puesto que eh, precisamente estos dos municipios, pese a ser colindantes, se encuentran situados. Eh, por la propia orografía del terreno con unas ciertas eh, digamos, eh, características que hace que tengan sus pequeñas peculiaridades, pero por otro lado permite pues, que desde ese mundo de las ideas podamos acercarnos simbólicamente, aunque sea a través de una instalación efímera, que es lo que planteamos con, con, estas, eh, con esta instalación, eh, bueno, pues establecer nuevas formas de de pensar los espacios más allá de las cuestiones eh, legales eh, nacionales históricas y sino pensar nuevos, nuevos espacios comunes y nuevos espacios de relación que no dejan de ser aquellos espacios que sentíamos propios con aquellos primeros campos de fútbol ¿no? esos eh, que, que probablemente cualquiera de nosotros tengamos en mente eh, estaban insertos dentro de una geografía, en lo urbano o en eh, digamos, lo más eh, eh, bueno, urbano en ambos sentidos, ¿no? en pequeñas o en grandes poblaciones, pero que, que realmente formaban, en nuestro, en nuestro imaginario, forman un territorio incluso diferente a aquellas digamos, eh, normas o leyes que marca el hecho de que esté ubicado en un lugar u otro. Mm, desde nuestro punto de vista, eh, lo ideal es que, bueno, que visitéis, solo hay 15 días, o que trasladéis a la gente, al público, que pueda acercarse a verlo. Y, y bueno, seguramente me he dejado muchas cosas. Pero... Sí, no, solamente quería decir antes de pasar el, el turno a Sandra que eh, nuestra intervención se hace en, en, eh, en la montaña, o sea, cada una de estas porterías están enfrentadas, conformando un único terreno imposible de juego, eh, que es una, es una instalación, como decíamos, efímera y que, eh, de alguna manera, esa instalación permanecerá, perdurará en el tiempo a través de un registro fotográfico, que es eh, en lo que nos encontramos ahora mismo eh, trabajando y que se, de, se depositará en cada uno de los municipios. Gracias. Sí, pues bueno, efectivamente. Sandra, gracias. Bueno, como ha dicho Eva, el proyecto, yo primero estuve en el pueblo de Torrechiva y Un Tesoro fue mi intervención y ahora, recientemente ayer, instalamos ya la obra en el segundo, en Matet, y se titula Esto les parece un cuento. Es una frase que saqué de, de una de las publicaciones que amparo, una de las personas que... Entrevisté y con las que me estuve relacionando de Matet me dejó. Ella es una persona que, que le gusta mucho escribir y mucho la literatura y, y contar su historia. Y ha escrito pues eso, en bastantes publicaciones que han hecho desde el pueblo, un poco para, para que trasciendan ¿no? esa, esa memoria y esas costumbres y, pues que, que han habido y esa transformación también de lo largo o sea, a lo largo del tiempo de, del pueblo. ¿no? Eh, para conocer un poco más todas estas cosas que en las publicaciones contaban, tanto ella como otras personas del pueblo que participaron, lo que hice fue realizar una entrevista tanto a Amparo Castillo Arbella como a Abel, Gar Abel García Moliner, que me estuvieron un poco contando sus batallitas. Y nada, yo quería como sobre todo acercar ¿no? a la gente que, que pueda ir a estos pueblos a ver las obras, a esa memoria que se esconde muchas veces en, en los hogares o en la intimidad de las personas del pueblo y que nosotros como visitantes no podemos acceder a ellas. Entonces yo quería como potenciar un poco esa, ese diálogo ¿no? y esa interacción. Entonces, a partir de los testimonios que tanto Amparo como Abel me estuvieron contando, eh, me escribí un relato y lo que he hecho han sido seis piezas sobre las que he inscrito ese relato. Son seis piezas de cerámica que están distribuidas por el pueblo, crean un itinerario y tienes que de alguna manera ir como realizando ese paseo para completar al final el texto. Después hay dos piezas más. Una es también una pieza cerámica con una fotografía que Amparo medio de ella y de su madre cuando eran pequeñas, en las que se ve como el pueblo había sido, bueno, cómo, cómo estaba, ¿no? Como todas las paredes y las casas del pueblo mmm, en la época de, de la guerra civil, ¿no? Y después la última es un espejo que completa el recorrido y que me gustaba como como poner esta superficie reflectante en el pueblo para que de alguna manera como que toda la gente que, que haya finalizado este recorrido y que vaya a ver las piezas, pues se sienta como parte de, de este pueblo y parte de este paisaje también, ¿no? Y de la historia de, de Matet. Y nada, pues a continuación os voy a leer brevemente el relato que hay en las piezas y ya está. Matet se diferencia de Aljimia u otros de los pueblos de su alrededor por su altitud. En su punto más alto está el Monte del Pilón, que es donde está la torre. Es posible, de hecho, que su nombre venga de ese monte en el que podemos encontrar algunas plantas, como poleo, que dicen que quita la angustia, o té de roca. Ahora hay menos, pero se ve que antes había más. Matet puede que sea, de hecho, alguna deriva lingüística de mite. Este monte, y en concreto esta característica topográfica, le jugó al pueblo una mala pasada durante la Guerra Civil, que estalló en 1936. Allí se asentó el mando de los Rojos y toda la gente se, se refugiaba en la cueva del bisabuelo de Abel García Moliner, que la tenía para ganado cuando sonaba el telémetro. Y entonces este pueblo lo deshicieron. Hoy en Matet, la mayoría de la gente que vive allí, que son pocos, nacieron más o menos por esta época. Amparo Castillo Arbella, por ejemplo, que nació en el 32, nos dijo una cosa muy bonita pero muy trágica. Dijo, "Mis recuerdos empiezan cuando estalló la guerra y se ve que su familia lo pasó mal, porque primero la enfermedad de la uva y ya no, porque primero, perdón, llegó la enfermedad de la uva y ya no podían hacer ni vino ni anís. Y luego llegó la enfermedad de la cereza, y luego vivieron mucho tiempo del aceite, que lo usaban para el extraperlo. Iban a Valencia y lo cambiaban por arroz o azúcar o lo que hiciera falta. Pero se ve que los tiempos de la posguerra fueron de mucha miseria y necesidad. La gente hacía lo que fuera para sacarse las castañas del fuego. Algunos se iban a a trabajar en la naranja, o a Aragón y Valencia a secar el trigo, o a Barcelona a los hombres, a la temporada del campo y a fábricas. Las mujeres a servir. Con esto mucha gente se fue yendo y en el pueblo las mujeres se, se compraron máquinas de tricotar. Estuvieron bastantes años ganándose bien la vida con eso, pero por lo visto algunas se casaron con chicos de fuera y la gente se fue yendo de Matet. Y dice Amparo que se terminaron las máquinas y se terminó todo. Y se terminó la juventud. Sin embargo, no todo era trágico y bélico. Está claro que la vida en Matet y en este tipo de pueblos es dura, sobre todo en invierno y todavía más para ganarse el pan, pero los de Matet también sabían divertirse y tenían muchos juegos y también fiestas. Tenían, por ejemplo, el juego del bote o el de las largas. Les gustaban mucho los toros y en la víspera de San Juan las chicas iban a la fuente a lavarse la cara porque decían que las hacía guapas. También en carnaval los chicos corrían por todo el pueblo detrás de las chicas para untarles la cara en harina. Ellas se escondían y eso debía ser muy divertido. Luego resulta que los domingos, al salir de misa, ellas se ponían en corros de 5, 6, 7 u 8 y ellos tiraban un espejito con una cuerda para verles las piernas por debajo de las faldas. Esto es bastante cuestionable ahora, pero bueno, eran otros tiempos y es lo que había, decía Abel. Por otra parte, en Navidad lo que hacían los hombres a las mujeres, tanto los de 50 o 60 como los más jovenzuelos, era cantarles salvadas. Ellos se acompañaban de guitarras y mandurrias, improvisaban para ver si enamoraban a algunas. Me parece que en esos tiempos había más tiempo para el amor. No les cantaban jotas como las que se oían en la radio, sino lo que les salía a cada uno en el momento. Eran auténticos versadores. Aunque Abel no recuerda a muchos, hizo un poco de memoria y nos dijo que uno de los versos que cantaban decía algo así como: si de esta calle nacen rosas, es porque es la calle de las hermosas. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Eh, continuaremos contigo, Carlos. Eh, yo creo que conforme vayan avanzando las intervenciones, también os, os iréis dando cuenta ¿no? de, de lo variado también de, bueno, de cada una de las acciones ¿no? y de, de los lenguajes con los que trabaja cada uno de los artistas. Pensábamos que también eso era importante ¿no? para... Un posible visitante, ¿no? como ir transitando de una pieza a otra y ese deseo por conocer y por seguir dialogando. ¿no? Buenas, pues voy a hablar de, de mis intervenciones. Eh, bueno, yo soy compositor y artista sonoro, entonces trabajo con el sonido, compositor y artista sonoro, que no sé dónde acaba uno y empieza lo otro en realidad hoy en día. Entonces trabajo con el sonido como, como base ¿no? y, y mi, mis propuestas siempre están dirigidas a fortalecer la escucha en el arte. Entonces la primera intervención que hice fue en Fuentes de Ayodar. Eh, allí fue una, la, la obra es una pieza de corte radiofónico que recoge grabaciones de campo, ¿vale? del paisaje sonoro de la zona y entrevistas a, a, a diversos habitantes. Y todo con un leitmotiv que es, que es el agua. Eh, se llama Fuentes de Ayodar, tiene 21 fuentes censadas por los vecinos del municipio. Al menos que digan ellos, que a lo mejor se saben algunas más. Eh, algunas con caño de metal, otras con otros tipos de caño y algunas sin caño. Pero bueno, 21 fuentes más el río Chico. Y, y la segunda intervención que he realizado eh, es en Higueras. Y, y esa consiste en activar, es, es, consiste en la activación de unos puntos de escucha dentro del municipio y por la zona, por el entorno más cercano. Eh, la idea parte de, del concepto un poco de mirador, como, como lugar situado estratégicamente al que vas a tener buenas vistas. bueno, pues eso llevado al oído, eh, pues es como, como concebir un escuchador, ¿no? un oidor, un escuchódromo. O sea, como no hay nombre, pues cualquier cosa que diga suena rara. Pero, pero bueno, la idea es localizar puntos que son interesantes para la escucha y, y lo he hecho a partir de dos, de dos intervenciones. Una es un folleto que, que marca... Eh, bueno, es un, se llama archivo de escuchas. Entonces consiste en que la gente sí con, que siga las instrucciones, bueno, instrucciones, sugerencias del folleto, pueda recorrer un paseo y fijarse en hacer distintas acciones para potenciar la escucha, porque muchas veces no es suficiente con que digamos eh, vamos a escuchar aquí, ¿no? Como que hay que pensar en, en algo más. Entonces eso es una y otra es la creación de una pieza física. Eh, que se va a quedar en el municipio que es eh, que es una trompetilla no sé si tenéis la, la imagen esta de antes de la creación de los audífonos pues de las, de las trompetillas que se colocaban cerca de la oreja o dentro depende del diseño pues pues eso que es una corneta acústica o auditiva pues también está en el municipio es, es uno de los puntos a visitar y, y bueno llama no es una especie de objeto mágico no como si fuera de activación de la escucha, de una manera más simbólica que funcional, pero también funcional, eh, llama a realizar esa escucha, a ¿no? intentar eh, eso, llevar la, la atención del oído a, a más, más de una manera más lejana y más potente, ¿no? más activa. Y esta es mi intervención. Pasó la palabra, ¿no? Sí, continuaremos con Pilar. El proyecto de Pilar, de hecho, ahora está en una fase de reconfiguración. Eh, ha hecho una investigación fabulosa, nos parece que es de una... Bueno, ahora lo veréis vosotras mismas. Y, pero bueno, pues por todo esto que decíamos de los procesos, ¿no? Ahora, de repente, hay que pararse y hay que repensar cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Y cuál es la materialización. Sí, bueno, mi proyecto es para, para Villanueva de Viver nueva de vivir es un, un municipio que está en la frontera entre Castellón y, y Teruel y realmente ese hecho de que sea un, un territorio fronterizo me gustó, me atrajo desde el principio porque entroncaba muy bien con mi trabajo anterior, ese lugar como de encuentro y desencuentro a la vez. ¿no? Eh, entonces parto en principio de ahí, me gusta esa idea. También es verdad que es un municipio que tiene... Eh, un ayuntamiento muy activo en este momento, que están haciendo como muchas intervenciones y muchas acciones para, para pues, eh, no sé, reivindicar su espacio, su, su patrimonio, su entorno natural, y que han hecho una serie de publicaciones, libros eh, sobre estos temas, y que son de los que en principio parto ¿no? como información para elaborar el proyecto. Una de las cosas que han hecho ha sido... Eh, 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 organizar el archivo histórico del pueblo. Y es ahí donde en una de las visitas encontré unos actos de conciliación de los años 40 que me sirven de punto de partida a todo el entramado conceptual que hay detrás de, de la propuesta. Entonces estos actos de conciliación, además de ser un, un documento jurídico, me pareció un documento muy bonito, visualmente, no, estéticamente y también muy poético, ¿no? porque pienso que ese hecho de tener que conciliar y de tener conciliada a diario y tener que conciliar en cualquier lugar que hay más de dos personas se necesita conciliación y en un lugar en el que todo el mundo se conoce también es a veces más difícil conciliar que, que en el anonimato de nuestras ciudades. ¿no? Entonces me parecía como un punto de, de partida interesante para trabajar en un entorno rural. A partir de ahí pues salen otras ideas y otras imágenes que a lo largo de la residencia pues, he intentado entretejer y generar un discurso con ellas. ¿no? En un principio eran como inconexas, pero eh, el intento ha sido que confluyan. ¿no? Y, y bueno, una de las ideas es el agua. El agua es un, otro de los temas que ha salido anteriormente en mi trabajo. De hecho, aquí en el IBAM hubo una instalación hace dos años sobre, sobre ese tema y entonces... Una de las cosas que me pareció interesante del, del pueblo fue que, que es un pueblo sin río, ¿no? es un pueblo cercano a Montanejos y que es como el referente de los ríos de la zona y demás, pero un pueblo sin río, entonces todo lo que era la gestión del agua es un tema interesante también, ¿no? el agua como posibilitadora de vida. Y, y bueno, a partir de esa idea de agua, pues visibilizar cómo, cómo está el agua presente en el pueblo, y en el pueblo están los lavaderos. Los Lavaderos es un espacio colectivo que sigue teniendo como visibilidad y tiene, sigue teniendo su espacio dentro de lo que es el centro de la localidad. Y a partir de esa idea de espacio de encuentro, de espacio colectivo, de espacio además tradicionalmente de mujeres en el que se genera comunicación, a veces puede ser diálogo, a veces disputa, pero que, que está ahí pues sale la idea de, del agua y del jabón y del lugar para aclarar las cosas y acercarse, ¿no? Entonces, es uno de los puntos de partida del proyecto y de la idea de trabajar con agua y con jabón a partir de ese espacio. Otra de, de las metáforas que salen en este recorrido y en este proceso es el, eh, pues en uno de los eh, caminos que hay, de los recorridos que hay cercanos al pueblo, hay como un recorrido hacia lo que es el manantial del que eh, se, se abastece el pueblo del agua, ¿no? Y, y en ese recorrido se pasa por un bosque de, de robles y son unos robles que están cargados de agallas. ¿no? Yo como soy urbanita no sabía lo que eran las agallas hasta que llegué a, a Villanueva y los vecinos fueron los que me explicaron que son como una especie de estructuras que genera el árbol para que los insectos no puedan crecer en, en su interior y desarrollarse. ¿no? Entonces no es un acto simbiótico sino es un acto que, comensalista se diría, ¿no? es decir, en el que el árbol… Eh, permite vivir a esos eh, pequeños insectos dentro de, su, de sus casitas ¿no? que le produce eh, sin, que, sin que él gane nada. ¿no? Entonces también me parecía de alguna manera un acto de conciliación natural ¿no? que encontramos de una forma en la naturaleza. Y es a partir de esas imágenes ¿no? de, del agua, del jabón, del... De, de lo que serían las agallas o de esos actos conciliadores cotidianos de donde parte todo el proceso. Es verdad que yo trabajo así con imágenes con muchas capas y me ha costado mucho llegar a, a una posible instalación y también es verdad que eh, la estoy un poco reconduciendo porque hay que consensuar y conciliar, así es cierto, y entonces eh, espero aprovechar estos próximos días para poder estar de nuevo en el pueblo. He estado bastantes veces, pero ahora que es Pascua y habrá más gente y gente de... De la asociación cultural que trabaja con el tema de los insectos y demás, y tal, pues poder generar con ellos un espacio final para lo que sería este proceso que es, que es más bien instalativo. ¿no? Hay como varias opciones, pero todavía está por definir el, digamos, la propuesta final, ¿no? el, el resultado. Y un poco está ahí. ¿no? No sé. Sí, pues seguimos con Mirella del colectivo Maquea tu Vida. Ellos están también en proceso de instalación de. de su pieza y y bueno, gracias, Mireia. Bueno, hola, buen día. Eh bueno, ma, eh tu vida som una som una una cooperativa que treballem en el món, ¿no? En el territori que ja entre entre el mol del disseny y y l'ecologia y bueno, eh amb la no amb amb, amb aquesta invitació de IVAM a realitzar una intervenció al al poble de de Sacanyet, doncs el primer que ens vam plantejar és no, com, com abordar, no, com abordar aquest, aquest projecte. Sacanyet és, és un municipi eh, bueno, que està a l'Alt Palància, a uns mil metres d'altitud, eh, des del qual es veu el Penyagolosa i es veu que en les dies molt clars es veu també, es veu també la mar. Eh, té censades unes, no, unes, 60, unes 60 persones i té escassa no, activitat econòmica productiva. Eh, de, bueno, la, com, a, com, a, com a ingredients, com a punt de partida per, a, per al projecte, de, tal com normalment treballem des, de, des del col·lectiu, Eh, vam van prendre no, l'observació eh, i l'escolta com, a, com, a, com a material. Eh, a partir de les, No, del, durant el temps que vam estar que vam estar a, que hem estat allí a, a Sacanyet, doncs hem, hem passejat pels camins, pels, per eh, hem, hem, visitat, eh, hem, ens hem endinsat en les trinxeres, en els ventisqueros, a la cova, no? Hem, hem, òbviament també hem estat parlant hem, i hem escoltat, eh, bueno, hem mantès no? llargues converses amb algunes de les persones que, que hi habiten, eh, amb les paraules no? de, de, de Miguel i d'Ernesto, de, que són els, el alcalde i el i el regidor de Amchelo, que és la, no, la administrativa del del municipi, eh, també amb Amtono, que és la l'artista del poble, tots ells ens han, no, ens han ens han posat sobre la taula doncs tota una sèrie de vivències i d'experiències eh molt diverses de de un de un Mateix, no, de un Mateix Espai, posant sobre la taula, pues doncs, això les potser les, les, les dificultats o posant en qüestionament moltes, no? Aquest, aquesta idea romàntica que tenim de potser de la vida, bueno, pot ser no, de la vida en, en pobles. Eh, D'entre tots els, no, entre totes les coses que, que hem vist i que, i que, ens han contat, una de les que va cridar especialment la nostra atenció eh, va ser la, eh, la, la, bueno, la cova. La, eh, Sacanyet té una cova eh, que és la cova del poble. És una cova que, és una cova que no té nom, que, no? que és de tots, és la del poble. És, en realitat, la cova del poble és un, com un petit, un petit tresor no? que bueno, digne, o sigui, digne de visita per la seva, no? per la seva espectacularitat i al qual accedeixes per un, no, per, un, per un petit caminet que és escalonat, tot envoltant d'una vegetació com molt frondosa i com sempre amb, no, amb, molta, llum, amb molta llum natural. Eh, però el que passa és que eh, pot ser que quan una, qualsevol persona que visite aquest municipi pues, la cova passe completament desapercebuda doncs perquè no està ni indicada ni senyalitzada en, 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 cap, en, cap, en cap lloc. I, I vam decidir prendre aquest, no, aquest espai, aquesta cova, com, com, com el punt d'inici no, de, la, de, la, de la nostra intervenció preníem la, no, enteníem la cova com a, no, com, al, com a el, com patrimoni natural i, i un lloc singular digne de, no, de ser visitat, però també com, com la cova com a forat. La cova com a eixe buit que deixen les, no, les famílies i les, i les persones que visiten el, municipi, el municipi, este buit que deixen eh, quan se'n van després de passar el cap de setmana o, o les, o les vacances. I d'aquesta manera eh, la, 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 la intervenció que, realitz... que anem a realitzar es materialitzarà en un, en un, en un, en un gran banc eh, fet de, un gran banc fet de fusta a partir d'una viga eh, de fusta reutilitzada, que té una inscripció gravada que diu la, del poble. Un, no? un forat, un, 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 un buit que volem deixar a la, a la interpretació d'aquelles persones que, que, que el visiten. La peça està concebuda d'una banda com a una, no? com a una fita, com una senyal de, que indica on està l'entrada d'aquesta cova, però també com un, bueno, com un espai, com, sí, com un espai on, on, on seure, on fer una parada en el camí i observar el, el poble, no? el poble construït. En realitat, nosaltres a dia d'avui eh, la peça està encara en, en producció i en instal·lació per diverses, no? per raons molt diverses i, i que esperem que en els, no? que en els propers dies doncs, aconseguim que tots els astres es junten Y que se puga visitar pronte. Gràcies Mireia. Pues estem acabant ja eh posarem pues eh, un vídeo com diem al principi de de Luce eh Ara Mateisa, aquesta és la imatge. Bueno, pensé que Ara ja, Mateisa pot ser ja, ja ja han acabat la instal·lació. Y ves y Álvaro, si podés posar el vídeo. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Luce, eh, artista que está vinculado a la ciudad, a la ciudad de Valencia y recibí el encargo por parte de, de Libán para participar en el programa de Confluencias, eh, en el cual se, se me asignaron, igual que al resto de compañeros, dos pueblos en los cuales trabajar y hacer intervenciones eh, de una manera como sensible en el, en el entorno y siempre haciendo partícipe a, a la gente que, que allí vive. Eh, se me otorgaron dos... Bueno, Dentro de las cuatro fases he eh, estado trabajando en las dos primeras. Eh, la primera de ellas estuve trabajando en Espadilla, en la cual desarrollé cuatro proyectos. El segundo pueblo en el cual he estado haciendo mi residencia artística es Fuente la Reina. Eh, contaba anteriormente que en Espadilla había eh, resuelto distintos proyectos, en total cuatro proyectos. En este caso he cambiado un poco la metodología también de trabajo y me he centrado únicamente eh, en un lugar. Eh, he elegido una torre que está a la entrada del pueblo, que es la Torre Transformadora, que llevará unos 60 años eh, construida y forma parte del imaginario, de hecho en todas las imágenes que he podido ver del pueblo, eh, forma parte de, de, del, del entorno. ¿no? Eh, al ser una torre transformadora, eh, pertenece a, a Ibertrola y es como un poco un pegote en el pueblo en relación a todas las construcciones eh, de hogares, pájaros, etcétera que, que tienen frente a la arena. Entonces me encontré interesante intervenir sobre este lugar eh, y para ello eh, utilicé el método de bueno, vinculado a la forja, pero no, no realmente la forja, pero son construcciones de letras en metal y soldadura. Eh, las cuales la referencia es directa a, una, a un rótulo que, que aparece en frente de la reina. Eh, entonces a partir de esta influencia de construcción de, de nombrar el, una, una casa eh, he decidido aplicarlo a, a esta torre. Eh, las frases que, que aparecen que van a aparecer en, en la torre eh, están vinculadas a mi experiencia en, allí donde tiene mi residencia y también algunas influencias de gente del pueblo, eh, en particular eh, Amparo que bueno, tiene un, una serie de, de poemas eh, que, que se llaman cromosomas eh, FLR que es lo que hace referencia a, a la literatura de frente a la reina y eh, una de las versos que utiliza en sus poemas es agua agua lleva y corre con ella entonces bueno eh, completado bastante todo el tipo de, de alusiones eh, que había hecho yo. Eh, una de ellas por ejemplo es camino dibujado por el sol una de mis experiencias de, de una caminata eh, al amanecer en la cual iba siguiendo el, eh, el, el sol y sombra que que generaba, que generaba el relieve de las montañas en la proyección del sol y bueno como eso he hecho varias, varias frases. Y la verdad que la relación con el pueblo también ha sido muy, muy agradable. Me han abierto como todo, su, todo su saber y conocimiento para que yo me sienta integrado y pueda trabajar de una manera cómoda cercana a ellos. Así que la verdad que, que estoy muy, muy, muy agradecido. Y nada, con esto eh, ahora mismo estaré llevándolo a cabo y por eso no, no puedo estar ahí con vosotros. Pues espero que os haya gustado y haya he hecho un poco el resumen de... De, de la aportación de, de la manera más cercana y comprensible posible. Nada, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por venir, por la paciencia, por escucharnos. <laughs> eh, bueno, las intervenciones, como habéis ido escuchando, hay algunas que se pueden visitar ya. Eh, hoy queríamos presentar el proyecto en el IBAM porque en, en el Alto Mijares lo presentamos directamente en las localidades y queríamos también ¿no? en esta ida y venida entre el territorio y, y la ciudad presentarlo también aquí, que tuviera también presencia en Valencia y en el IBAM. Eh, pero bueno, eh, haremos también una presentación, una fiesta en las localidades con los artistas el 7 de mayo. Y seguiremos activando eh, acciones que iremos comunicando. Ya está. Muchas gracias.